Sí, de hecho todo para la misma finalidad, ¿no? Recaudar fondos para la actividad de la Fundación Cesa Escariolo, que como sabéis ayuda de hace más de 10 años ya niños con enfermedades oncológicas y sus familias, así que somos bastante activos y gracias a la ayuda de todos nuestros amigos, empresarios particulares, hoy Finca Besaya, que una vez más, por segundo año consecutivo, nos ha acogido en su casa, permitiéndonos de poder celebrar esta cena. Bueno, agradecidos a todo el mundo y contentos por poder tener además un proyecto bien definido para lo que podemos recaudar de esta gala, que es la de dar durante el tiempo de la enfermedad a 10 familias concretas, dos de ellas incluso de Marbella, una ayuda económica, ¿no? Que les permita de soportar un momento tan difícil de su vida sin preocuparse demasiado de otra cosa que no sea dar todo el apoyo que sus niños necesitan. Cualquier ayuda, cualquier aportación, un euro es importante, sumado obviamente a los euros de los demás. Así que agradecido realmente con todo el mundo, cada uno tiene sus posibilidades, cada uno lo hace, los propios medios lo hacen difundiendo, ¿no? La noticia y la imagen de la fundación a todo el mundo, así que realmente gracias a todos. Vemos que aquí en Marbella la gente siempre se vuelca por apoyarte y viene mucha gente para asistir a esta gala cada año. Sí, la verdad que yo creo que ha calado en la gente de nuestra ciudad que nuestra fundación tiene dos principios muy, muy firmes y puede demostrar, ¿no? De ser coherente y respetarlo. El primero es de ayudar a la gente de aquí, de nuestra tierra, obviamente haciendo referencia a un hospital importante como es el Materno Infantil de Málaga para esta clase de enfermedades. Y luego el segundo es de prácticamente devolver a la ayuda directa a los niños, a las familias, la totalidad de sus ingresos, con una estructura realmente mínima, con una gerente y muchos voluntarios, es decir, con una transparencia y una línea muy directa entre lo que entra y lo que sale. Qué bien. Bueno, felicidades por tu nombramiento de hijo adoptivo, que nosotros no hemos podido dártelo, pero imagino que contento, ¿no? Por eso también la gente está aquí contigo apoyándote. Sí, ha sido un motivo de orgullo, desde luego. Marbella es la ciudad que hemos elegido, ¿no? Con nuestra familia para poder disfrutar de los pocos momentos libres que la profesión me deja y me concede, pero mi familia desde luego la disfruta más. Y estamos contentos, evidentemente, que la ciudad nos haya acogido sin haber nacido aquí, pero como si lo hubiésemos hecho. Bueno, continuamos aquí en la gala de Sergio Cariolo de Finca Versalla y bueno, saludando aquí a los amigos y empresarios. Bueno, Raquel, qué pijapón te veo. Sí, la verdad que estamos muy contentos. He empezado una aventura empresarial muy creativa, muy divertida. Tenía muchas ganas de hacer algo muy loco, muy rompedor, muy transgresor. Y es un poco mi catarsis personal también, ¿no? Tenemos nuestra historia, nuestra familia, nuestra empresa familiar, pero esto es totalmente diferente. Está dedicado a la moda, está dedicado a la mujer, a la libertad de la mujer y un poco a romper clichés, ¿no? Vivimos en un mundo en el que eres o pija o punk, ¿no? No te pueden gustar los zapatos caros y estar a favor de los derechos humanos, ¿no? Y es un poco romper clichés. ¿Qué consiste la colección que estás preparando? Próximamente la veremos. Próximamente la veremos. En septiembre, si Dios quiere, empezaremos con la tienda online porque es una marca bastante urbana y son camisetas con mensajes. Con mensajes políticamente incorrectos. ¿Alguna vez pobre niña rica? Yo creo que no me lo han dicho a la cara, pero lo han pensado. Y entonces se trata de ser uno mismo y de convertir tu grito en moda. Va a tener mucho éxito
¿Y va a ser para tanto, solo para mujer o tal? De momento va a ser solamente para mujer, pero estamos haciendo unas muy divertidas. Y de momento, como es una empresa que es íntegramente mía, pues vamos a empezar con cosas como camisetas, como camisas. Pero si Dios quiere y va funcionando, pues llegaremos a hacer también una colección de accesorios, de zapatos. Entonces, poquito a poco, pero sobre todo luchar por lo que por tus sueños, independientemente de lo de que los demás creas, ¿no? Crean de ti. No, es una gran, un gran privilegio. Pues enhorabuena, Raquel, gracias. Me alegro muchísimo. Yo ya como los niños, en Navidad me lo pido. No, hombre, por supuesto que en la presentación tendrás la tuya. Gracias, enhorabuena. Gracias. Bueno, Global Grill está también en esta gala de Sergio Oscario. Lo hemos visto a María, guapísima, espectacular como siempre. Y Patricio también, que también colabora. ¿Cómo estás? También. ¿Qué tal? Bien. Siempre César, es imposible decirle que no, y la mujer tampoco. Nosotros somos amigos de muchos años y también unos años nos venimos, otro año sí podemos, compramos los tickets, compramos la mesa. Este año hemos comprado una mesa de 12 personas que ha venido toda la oficina. Bueno, tenemos que hablar un poquito, un repasito por la noche de San Juan, que ya tenemos aquí, que da esa recetita mágica y vale. Tus recomendaciones para esa noche que tenemos que hacer. Yo tirar lo viejo, primero cambiar cajones, cambiar los muebles, mirar dentro de los cajones, en las alacenas, todo lo viejo tirarlo ya, no queremos nada viejo, ¿vale? Quemamos toda la casa, aquellos que no quieren ir a la playa porque no se encuentren bien o tengan miedo de la hoguera, pueden hacer una pequeña hoguera con una vela en casa, o los que están enfermos o los que no se pueden movilizar. Pedir los no deseos, quemarlo todo, y también limpiar la casa y quemar con incienso todo y limpiar, poner cosas nuevas. Y así empezamos el día de San Juan con todo nuevo, porque San Juan Benito me da todo lo que necesito también, o sea que es como... ¿Me da todo lo que necesito? Claro, entonces también ahí entra trabajo, salud, más que nada San Juan. Tú sabes que San Juan era hijo de Zacarías, era primo hermano de la Virgen María. Así que San Juan era primo hermano de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se le dio en el solsticio de invierno, se le dio el nacimiento del niño de Dios. Y en el de verano, el de San Juan. Entonces San Juan es el que llena de luz, el que llega a todos lados, el que lo limpia todo. Así que un beso muy grande a todas las Juanas y a todos los Juanes que nos estén viendo, porque es un nombre precioso, a mí me encanta. Sí, muchas gracias, Patricio, que disfruten esta vez. Nada, a vosotros. Bueno, María Bravo, espectacular, que te hemos visto ahí en el fotocall, tan linda como siempre. Gracias. Cuéntanos cómo va ya la Global Grill este año. Muy bien, este año va a ser, como todos los años, pues un éxito. Nos han apoyado muchas personalidades muy importantes, viene la Niña Pastor y va a cantar, le vamos a dar el premio filantrópico a Luis Fonsi, viene James Arthur que va a cantar, Lorena Bernal va a presentar y bueno, tenemos grande Chenoa que va a estar con nosotros. Chenoa, te quiero. Y Rosa, recuérdanos la fecha de la gala. El 29 de julio en el Gran Meliá Don Pepe. Sí, poquito, ya sí. Tenéis casi toda la mesa ya completa. Casi ¿no? Estamos vendidos. Sí. Plaza para el que quiera asistir. Sí, quedan algunas plazas, creo que nos quedan como 3 mesas más o menos, y estamos viendo de no agrandar, porque si no se pierde el estar con las celebridades, el estar con las personas, esa intimidad que dan nuestras galas, ¿no? Entonces queremos cerrarlo a 200 personas y punto. Bueno, ¿y Playa Padre? Hay Playa temporada en Playa sí. Padre. Muy bien, y sabes que en Playa Padre el sábado vamos a tener el Global Gift Party, la noche anterior de la gala, para que podamos bailar y después, bueno, pues vamos más formalita al día siguiente, pero la noche anterior a bailar a Playa Padre. Pues enhorabuena por tu trabajo, María, es genial. Gracias, cielo. Gracias. Saludamos también a Fran Camelo, que cada año se da cita también en estas galas. Sergio Oscariolo hace también una gran labor, como tú también, en tu asociación, y que, bueno, pues siempre hay que estar ayudando unos a otros, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, es una fundación importante en Marbella, la de Sergio, y hay que estar porque hay que ayudar a las causas que ellos tienen. O sea que aquí estamos, como todos los años. Bueno, Fran, ha arrancado ya la temporada, hoy precisamente ha entrado el verano. Quisiera también que desde tu punto de vista como empresario, ¿cómo ves las expectativas en Marbella? Tú tienes también tu negocio ahí en Puerto Banú, ¿cómo ves la entrada del verano este año? Pues mira, yo creo que este año va a ser uno de los años buenos después de tanta crisis que hemos tenido. Yo creo que este año Marbella va a resurgir, Marbella va a ser lo que era Marbella y poquito a poco volvemos a tener el glamour que teníamos antes, o sea que no creo que dure mucho ya lo que pasó ya.
sea que son buenas las perspectivas. Muy buenas, yo pienso que sí, que son muy buenas este año. Otro año no estaba con tanta alegría, pero este año sí la tengo. Bueno, ya así que contento. Se escucha ya el himno Nucía por ahí, ¿no? Ahí, estoy escuchando ahí. ya queda poquito. Ya, el agosto está muy rápido ya, así que bueno, ya nos veremos. Gracias a ti, mi niña. Enhorabuena. Felicidades también. Bueno, pues estamos ya empezando la temporada y ya sabemos que aquí también es un clásico las galas del verano, que mucha gente viene de fuera solamente para participar de estas galas. Y una de las galas también más importante a destacar en Marbella, que lleva ya muchos años haciendo una labor increíble en la Orden Militar de San Lázaro y todo lo demás. Que nos sale. Bueno, don Giuseppe, que me da mucha alegría también de verlo, que siempre también participa sí. Con Sergio Cariolo, siempre os vemos. Siempre. Nosotros siempre, cuanto podemos, apoyamos la Fundación de Sergio, que es al nombre del padre Cesare Scariolo, y el 7 de julio tenemos en la Villa Padierna la nuestra, que es una cena de gala, que este año creo que estamos ya entre 270 y 300 participantes. Hacemos también un torneo de golf por la mañana, y la gente que quiera apuntar se llama Villa Padierna y lo dice, va todo benéfico, va a Caritas, va a las hermanitas de los pobres de Ronda y también a la Fundación Fontilles, que son becas para la lepra. Y la verdad que es un entorno mágico porque lo hacemos en el Biche Villa Padierna, gracias a la familia Aranz, que cada año apuesta para la cena, que es la octava vez que la hacemos, así que bueno, esperemos que siga así y que la de esta noche va a ser un éxito seguro. A 7, claro, nos vamos nos a ver, ver ¿no? Pues seguramente nos vamos a ver ahí. ¿Eh? Enhorabuena por la labor que hacéis tan bonita. Gracias. Bueno, gracias a vosotros. Okay. Chao. Nos da mucha alegría también saludar a don Luis Recio, que viene acompañado de su esposa, de su bellísima esposa, y queríamos también saludarle porque también hace una labor muy bonita todo el año y eso es digno de siempre de agradecer lo que se hace por los demás, y eso la verdad es que es muy importante. Si no hubiera personas como usted, pues habría gente que lo pasaría mucho peor, así que de verdad enhorabuena ante todo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la vida es muy corta. Empezamos a morir desde el momento en que nacemos y si no aprovechamos el tiempo para apoyarnos los unos a los otros, estamos perdidos en la causa que es la vida. Así que hay que hacer por los demás y haciendo por los demás estamos haciendo por nosotros mismos de alguna manera. Escucha mucho las noticias, pues todos estos países que lo pasan mal y vienen los barcos y uno quiere acogerlo, otros no. ¿Cómo ve usted todo lo que está ocurriendo? Bueno, cada país tiene sus políticas migratorias, todos tienen derecho a tenerlas. Unos ajustan más esas políticas, otros menos. Yo creo que en este país, España, tenemos muchos problemas que resolver. Tenemos gente que lo pasa muy mal y hay que pensar en toda esa gente también. Por lo demás, todo el mundo tiene derecho a ser apoyado y ayudado. Muy bonita, es verdad, nunca sabemos en qué situación nos podemos ver el día de mañana, ¿no? Sí. No se puede decir de ese agua no beberé, ni este cura no es mi padre, decía mi padre. ¿En qué proyecto estáis ahora concretamente? Bueno, ahora, mañana justamente va a ser la inauguración de nuestras oficinas en Sevilla, y a partir de ahí ya podemos centrarnos en los proyectos a desarrollar aquí, porque tenemos proyectos en el Caribe holandés, en América Latina en general, en casi todos los países de América Latina, pero en España todavía no habíamos arrancado porque estábamos estudiando un poco cuáles son las necesidades propias del país y estamos colaborando con una organización que maneja el tema de difusión y de formación en derechos humanos para las fuerzas policiales y militares. Estamos trabajando también en un programa que tiene que ver con la cultura de paz y estamos estudiando, como digo, cuál de los 13 programas que tenemos a nivel mundial puede ser aplicable a España y si no, para desarrollar programas específicos para el caso de España, que es evidentemente diferente a Latinoamérica y al Caribe holandés. Estamos en eso. Que salgan todos esos proyectos, que tengamos ocasión de hablarlo y desarrollarlo más extensamente. Hoy estamos en esta gala de Sergio Scariolo, que me da mucha alegría veros. Estamos aquí para apoyar precisamente la fundación que hace una labor maravillosa
Y para eso estamos, no por otra cosa. Muchas gracias. Gracias a vosotros.